comer con los ojos tiene que ver con el placer. Muchas veces el maridaje, que lo asociamos siempre, maridaje, comida-bebida, también es comida-bebida-contexto. Queremos mezclar un maridaje visual a través de fotografías. Entonces yo creo que eso va a aproximar mucho más a la gente al plato al que Begoña quiere contar y que Javier en este caso también quiere reflejar. A mí me entran muchas ganas de saber qué tipo de cocina haces. Siempre que ven mis platos es como algo que va totalmente unido a la vista, como que tú puedes comer con los ojos. De hecho, lo que podríamos hacer es que combinen tus creaciones y mis fotografías. Porque lo que queremos contar es más grande de lo que estamos habituados a explicar. Hemos hecho el primer maridaje fotográfico de la historia. Tenemos mucha curiosidad en saber si es posible comer con los ojos. Para mí siempre la gamba ha sido la reina. Me gustaría que te pudieras comer, sin apenas tocarla, una gamba entera. El herrero tradicional elabora sus creaciones a golpe de martillo. Esta serie marida con la reina. Hemos elaborado 7 platos que los vamos a maridar con fotografías que ha hecho Javier Corso. Concibes el teléfono como una cámara. Ya no es un teléfono que hace fotos, sino la cámara más pequeña que jamás he tenido. Con una herramienta muy cercana, que es el móvil, que él es capaz de hacer algo absolutamente espectacular, ¿no? Lo que más me ha sorprendido es el hecho de enaltecer estos oficios tan humildes. Todo ese esfuerzo que muchas veces no vemos ni apreciamos porque desconocemos el origen de las cosas, cuando sabes de dónde proviene, eso le da valor. Las emociones son realmente lo que te hacen que una experiencia perdure en el tiempo. Yo creo que la experiencia de comer con los ojos es una experiencia única. ¿Quién se comerá esto el día de mañana? Que la experiencia fuera mucho más completa. Que comer no sea solo comer. A mí me encantaría provocar con esto que la gente tuviese la necesidad de ir más allá. Que tanto lo que estás viendo como lo que te estás comiendo no lo olvides nunca.